Hello, everybody. We are here with Brescia, and we are going to do a kind of more special interview because I actually cannot speak Spanish. So we will have the help of our chairman, official chairman Xavier, who is going to translate from English to Spanish. So we have to enjoy. So welcome to the track festival, to the national. And first of all, how are you feeling with the track, and how are you feeling in general with the Italian people? Primero, bienvenido al circuito. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cuál es tu feeling de la pista y de las instalaciones y del ambiente en general? No, la pista es excelente, de las mejores que corrí en mi vida de auto de radio control. Es muy técnica, con muchos peraltes. Y con respecto a las instalaciones, tienen todo. Boxes perfectos, el bar, todo 10 puntos. La verdad, una de las mejores pistas que conocí en mi carrera de auto de radio control. Yeah. He said that the feeling is perfect, the track is amazing, the facilities they have all that we need to race in radio control cars. The track is very technical, with a lot of part of the track, so we need to have a good skills, good engine. So. Okay, as you said, the track is quite tricky and complicated. What are the changes you are doing on your own car, and if you can advise other people to do the same changes? ¿Qué cambios has hecho en el coche para intentar ir mejor, ya que es un circuito difícil, y si has pedido ayuda a otros pilotos? Sí, la verdad que hemos, bueno, trabajado mucho en la suspensión y en la geometría del auto, y sí, tenemos todo el apoyo de Patricio, el dueño de Capricorn, que él nos ayuda mucho en los setups, que para nosotros es muy importante porque no tenemos la experiencia para correr cuando la pista está peraltada. Yes, it's a tricky track, working in the general geometry of the car, working in the shock absorber, and he has all the support of the Patricio Rossi and all the Capricorn brand, and he's working a lot during the day. Okay, we have finished more or less. Just one more thing. If you want to greet all your compatriots in your own language, you can do that. Also, if you want to say something, also technical things in your own language, I'm not going to translate it, so you can speak freely. And after that, whenever you want to come, you can come here and speak with all your connationals, okay? Okay, ahora si quieres decir algo para tus compañeros en tu propio idioma, y nada, si quieres hacer algún tipo de recomendación de la pista y cualquier cosa en tu propio idioma. No, obviamente que pueda venir a correr a casino, no se va a arrepentir nunca, la pista es excelente. Y bueno, un saludo para todos los seguidores allá en Argentina, que sé que están pendientes, y bueno, estamos haciendo una experiencia realmente inolvidable para nosotros. Okay, thank you very much. Sí. Thank you very much, thank you. Thank you, Xavier. Cuando tú quieras volver a hacer algún comentario o algo, que esto está abierto para volver. Muchas gracias. Thank you. Sí, que está bien. No tiene que traslade, ¿eh?